En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, celebramos esta Eucaristía por el eterno descanso de Ana del Carmen Cerda. Reconozcamos nuestros pecados para así celebrar dignamente estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia. Y ya que se glorían de tenerte como su creador y guía, renuevan ellos tu obra creadora y consérvales los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo, dice el Señor, yo seré el Dios de todas las tribus de Israel y ellas serán mi pueblo. El pueblo de Israel, que se libró de la espada, halló misericordia en el desierto y camina hacia el descanso, el Señor se le apareció de lejos. Esto dice el Señor: yo te amo con amor eterno, por siempre me apiado de ti. Volveré pues a construirte y serás reconstruida, capital de Israel. Volverás a tocar tus panderos y saldrás a bailar entre músicos y coros. Volverás a plantar viñas en los montes de Samaria, y los que las planten las disfrutarán. En la montaña de Efraín gritarán los centinelas: ya es de día, levántanse y vayamos a Sion, hacia el Señor nuestro Dios. Esto dice el Señor: griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos, proclamen, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor será nuestro pastor. El Señor será nuestro pastor. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor y anúnciela aún en las islas más remotas. El que dispersó Israel lo reinará y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor será nuestro pastor, porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sion
y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor será nuestro pastor. Entonces se alegrarán los jóvenes danzando, se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría, los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor será nuestro pastor. Surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban: Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él respondió: No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces Jesús le respondió: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Yo recuerdo vívidamente, queridos hermanos y hermanas, el 25 de enero de 1998 fue el último día de la visita del Papa San Juan Pablo II a Cuba, a mi país. Ese día él se retiró ya de su visita, la primera visita de un sumo pontífice a Cuba en el año 98, que fueron días de mucha fe y de mucho testimonio del pueblo cubano. Cuando el Papa estaba subiendo al avión para retirarse del aeropuerto de vuelta a su casa en Roma, estaba lloviendo como hoy, y el Papa se viró y dijo unas palabras en latín y lo explicó en español. Las palabras significaban: el Espíritu Santo sopla donde quiere y quiere soplar en Cuba. En el Evangelio de hoy, queridos hermanos y hermanas, vemos una mujer extranjera, una mujer cananea que está siguiendo a Jesús todo el tiempo porque ella quiere lograr un favor, no para ella, sino para su hija, y es la expulsión de un demonio que la atormenta. Viene detrás de los discípulos y le dice una palabra clave a Jesús. Lo llama Señor. Lo reconoce como el Señor. Entonces los discípulos le dicen: Atiéndela. Atiéndela porque viene detrás de nosotros. Jesús se para y le da como una pequeña amonestación, ¿verdad? Podemos pensar que Jesús le está rehusando hacer el milagro. Como que si ella no es de Israel, ¿por qué le está pidiendo eso? Si esa persona que está viniendo nueva no es católica, ¿qué hace aquí? Si no pertenece al grupo al que yo pertenezco, ¿quién lo invitó? ¿Será que también se merece estar aquí adentro con nosotros o no? Y entonces Jesús pone a prueba la fe de esta mujer
que le dice, no solamente, pero también, perdón, los perrillos comen de lo que sobra, como diciéndole, dame algo, dame una migaja, pero dame algo para sanar a mi hija, porque yo sé que tú puedes hacerlo. Y entonces el corazón de Jesús, que no se deja ganar, en misericordia y en compasión, en ese momento se desarma. El corazón de Dios se desarma cuando nosotros nos ponemos delante de Él de rodillas y le decimos, estoy arrepentido, pequé, me confundí, me equivoqué, lo hice mal, pero ten misericordia de mí. Aquí en este altar a la derecha, el altar del Sagrado Corazón de Jesús, siempre entro a la catedral por este lado y hago una reflexión aquí, porque en este altar fue donde yo di las primeras bendiciones como sacerdote hace un año atrás. El corazón de Jesús abierto con su misericordia, no solo para los católicos, no solo para los que dicen sí creo en ti, como esta mujer, sino para todos, porque la salvación es universal. Y como dijo el Papa Juan Pablo en Cuba, el Espíritu Santo sopla donde quiere y quiere soplar hoy aquí, incluso para los que no creen ni vienen a la iglesia, porque esos también son merecedores de la misericordia de Dios. A veces nosotros como católicos nos pensamos que tenemos a Dios cogido por la barba, ¿verdad? Y que si una persona no profesa nuestra fe, entonces no es bienvenido o bienvenida. El Espíritu Santo precede siempre la acción de la iglesia. El Espíritu Santo es quien mueve a la iglesia y quien está presente en todos los sacramentos, junto con el Padre y el Hijo. Su acción va siempre por delante de nosotros. Cuando nosotros lo pedimos o lo pensamos, ya Él está dispuesto a concederlo, porque así es Dios. Como dice la primera lectura de hoy, con amor eterno yo te amé y voy a restaurar a Jerusalén como la capital de este pueblo. Que este sea también hoy, queridos hermanos y hermanas, una esperanza para todos nuestros pueblos, los países de donde hemos venido y que muchos de ellos se encuentran sufriendo por necesidades, por situaciones políticas y económicas, por situaciones de falta de libertad y de falta de respeto a la vida humana y a la democracia. Que en las palabras del profeta escuchemos hoy también para cada uno de nuestros países, con amor eterno te amé y te voy a restaurar. Y que como esta mujer que se acercó a Jesús buscando un favor, nosotros también llamemos a Jesús, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Con fe y confianza presentemos ahora nuestras súplicas a nuestro Padre Celestial. Oremos por el Santo Padre, el Papa Francisco, por su salud, bienestar y por sus intenciones. Roguemos al Señor. Oremos por los líderes de las naciones para que la paz sea hecha, para que busquen promover leyes que defiendan la vida, la dignidad humana. Roguemos al Señor. Por nuestras familias, nuestros amigos y conocidos, por aquellos que nos han pedido, ora por mí, por favor, especialmente los más enfermos, los que están solos, los que no encuentran esperanza en su vida, para que Jesús derrame sobre ellos su misericordia, como lo hizo con la mujer cananea. Roguemos al Señor. Pidamos por el eterno descanso de todos nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos, especialmente hoy por Ana del Carmen Cerda, por quien celebramos esta Eucaristía. Roguemos al Señor. Y por nosotros aquí reunidos alrededor del altar del Señor, para que confiemos siempre en la misericordia de Dios, que lo restaura todo y lo hace todo nuevo. Roguemos al Señor. Acoge, Padre Santo, las súplicas que te presentamos en nuestras necesidades y respóndelas según tu perfecta voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tú eres el Dios campesino. Sol a sol,
vecino que trabaja en la labor. Yo te sigo en el camino y cantamos esta canción. Canten jilgueros, canten gorriones, también las flores canten a Dios. En las labores, en los maizales, en todas partes, gloria al Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones y al recibir en oblación este sacrificio, conviértenos para ti en una perenne ofrenda por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santos, Santos, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Mortem tuam annuntiamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur, done venias. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Sixto II y compañeros mártires que celebramos hoy, Santa Teresa de Ávila y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Quien venga a mí no tendrá hambre, y quien crea en mí no tendrá sed. Amén.
brinda felicidad. Él nos trae la verdad, nos llena de amor y paz. Cada vez que comemos de tu pan, Señor, se nos llena nuestra vida de amor. Cada vez que comemos de tu pan, Señor, se nos llena nuestra vida de amor. Oremos. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger, concédeles ser cada vez más dignos de la eterna redención por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La misa ha terminado, pueden ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Conocer los colores.